¿Qué te pareció? ¿Te gusta la silueta del Jordan 2? Digo, es algo que ya se sabe, pero me gustaría volverlo a repetir aquí. No sé tú, te voy a preguntar. ¿Crees que este es el par del año? Paso muy importante, pero si ya nos vamos a algo global. Muy buena. A mí en lo personal me encantó esta edición de Jordan 2. Bienvenidos a hoy. Vamos a conversar con un personaje, un amigo de la casa, Calvo. Familia. La familia. Así exactamente. Es, más que amigos, personajes, somos familia. Exactamente, mi hermano. Aquí tenemos presente el Balvin 2 y los slides, el Power Play de J Balvin, la última colaboración, sold out mundialmente. Y lanzados primero aquí en Colombia. Eso. En Medellín, eso. Colombia, en Broken Chains, ahí en la tienda, aquí la de tienda Energía, oficial. Que fue la tienda que los tuvo antes que todo mundo, hasta antes de Sneakers App de Estados Unidos, que normalmente sabemos que es la aplicación que siempre tiene los así lanzamientos es, así primero, es. Que los tiene. Muy especial todo esto lo que está cantidades. Pasando. Primera vez tuya aquí en Medellín también. Primera vez mía aquí la en mía Medellín igualmente. Y estoy enamorado. Ya tenemos una semana por acá y sí. No me quiero ir, me quiero quedar otra semana. Sí, este hay lugar. Hay que irnos para poder regresar después. Este lugar está increíble, el poblado aquí donde estamos, si se dan cuenta, está, pero de lujo. Pero hablemos de la estrella. La estrella está aquí sentada, sold out mundialmente, otra vez para la cultura. J Balvin, ¿qué te pareció el diseño en este Jordan 2? Pues no, ya se habló bastante de la luz, ya se habló bastante de la suela reflectiva, pero ¿qué te pareció esos detalles a los que tienen en su mano el par, en los hilos estos de colores? ¿Qué te pareció el entorno global, si se puede decir, del par? ¿Qué te pareció? ¿Te gusta la silueta del Jordan 2? Me encantó. O sea, fíjate que no soy tan fan de la silueta del Jordan 2. Sin embargo, lo que hizo el equipo de J Balvin en este par fue algo increíble, porque inclusive si tú lo ves de lejos, hasta puede pasar desapercibido que es un Jordan 2. Sí. Es lo que me gustó. O sea, que jugaron muy bien con todos los paneles que tiene. La silueta, o sea, el tema de aquí ponerle las nubes, luego aquí este detalle como de que si fuera mallita. Está muy personalizado. Y luego acá pues jugar está con muy el lookbook. Sí. Entonces son detalles que muy, o sea, se encuentran muy difícilmente en algún par de tenis, porque eso es algo muy premium. Sí. Después, como tú comentabas ya ahorita, el tema de los hilos de colores que vienen jugando como si fuera un arco iris es un detalle increíble, que a mí fue de las cosas que más me gustó. Que lo traen, pues, es el Jordan 1 también, sí, ¿no? La continuación. Es como la continuación de lo que viene siendo el Jordan 1, que en el Jordan 1 veíamos que todo la parte del upper del par, que está hecho de canvas, es todo de todos los colores, bájame la redundancia. Así es. Es un arco iris en los dos pares. Aquí Balvin quiso hacer algo diferente, algo menos llamativo, pero siguió jugando con el hilo para hacer el tema del arco iris, ¿verdad? Que es un tema que él ha traído ya desde que empezó con el tema de colores y, claro, y demás, y ahorita sigue estando presente esta temática en este par de hilos. Claro, claro. Este par está muy bien pensado, muy bien pensado. Como tú dices, está llenísimo de detalles, gente. Muy, muy bien pensado, desde las nubes, desde los colores, los hilos de colores. La calidad también es impresionante. No solamente en este Balvin 2, no solamente, porque también se presentó por primera vez una colaboración con Balvin, pero en este diseño de slides, del Power Play, chanclas, ¿no? Sí, chanclas. ¿Qué te pareció ahora, hablando de estar cómodo, de estar relajado, qué te parece la onda de J Balvin ahora en estos slides? Las amé estos slides y, digo, es algo que ya se sabe, pero me gustaría volverlo a repetir aquí. El tema de Glow in the Dark en toda la suela es un detalle muy, muy chido que no encontramos en otro tipo de slides, y aparte
teniendo en cuenta que el Glow in the Dark es demasiado bueno, o sea, ya las hemos puesto a prueba. Sí. Y el Glow in the Dark que trae esta suela es increíble, es un material muy, muy, muy superior a lo que hemos visto en otras colaboraciones, en otros Glow in the Darks. Y aquí seguimos igual con el tema de los hilos de colores, como si fuera un arco iris. El tema aquí de este velcro que tú estás abriendo. Sí, 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 eso. Que también eso trae en el interior. Tiene la palabra. De varios colores, sí, como si fuera arco iris. Sí. Son detalles que hacen que la colaboración, que las sandalias, hablando ahorita de las sandalias, ajá, sobresalgan de cualquier otra sandalia que pueda ser Jordan Brand, que pueda ser cualquier otra colaboración, ¿verdad? Sí, sí, no, y vamos a hablar en serio. Está bien pensado otra vez este slide. Si se dan cuenta, tiene una parte en la parte superior que cubre al empeine. Está como para que tenga una apariencia como en 3D, ¿no? De las nubecitas estas, sí, que te dan esa sensación. Un aglomerado del material, pero, ajá, es por lo mismo como para que te dé lo que tú dices, la sensación como, sí, que estás en las nubes, que tiene un relieve, que no sea una slide plana con el monograma de las nubes, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y toda esta colaboración pues vino también con la merch, con la ropa. Aquí Calvo está luciendo la playera. Aquí está uno de los hoodies, pero la colaboración en la calidad de los materiales de la ropa, ahora estamos hablando, es pero muy buena. Y ya te has dado cuenta que en los diseños, todos los que tienen la parte blanca en los estampados, en la carita, en el rayo, todos son reflectivos, todos se cargan en la luz. Sí, todos tienen ahí su reacción ultravioleta y se hacen como que es algo que no se ha hecho antes, que es algo que no se ha hecho y antes. Y hablando en la cuestión de sudaderas y creo que de pants, en las playeras no, pero en lo que fue el crew neck, esa hoodie y el pants, el hilo también es de colores. También, exactamente. Así siguieron también manteniendo la temática que usaron aquí en el par, que digo, el par es como el emblema de la colaboración. Así es. Lo siguieron manteniendo esa línea de diseño en hoodies, en pants, en el crew neck, en el short y en las playeras no, pero en lo demás sí. Sí. Y también tengamos en cuenta que hablando ya del tema del apparel, de la ropa, es una ropa que se siente premium. O sí. sea, normalmente las playeras de Jordan Brand tienden a ser unas playeras de un algodón muy ligero. Aquí se siente que es un algodón pesado, el corte de la playera que es como oversize, con un cuello alto que te cierra, no un cuello normal que es más abierto, es un detalle que en lo personal yo aprecio mucho, sí, porque a mí así me gusta usar las playeras. Igualmente, o sea, igualmente. Que tengan un cuellito que te cierre, sí, o sea, alto, y un gramaje de, o sea, un fuerte, loose fit que te sientas así relajado, pero está también con un poquito de detallecito. Sí, eso yo lo aprecio, y en toda la colaboración vimos estos detalles premium, o sea, desde el pants que se siente pesado, la hoodie, el crew neck, el short, las playeras, las calcetas, se sienten que sí le metieron cariñito y, sí, y eso se aprecia en lo personal, ¿verdad? Claro, claro. Y cambiando un poquito, girando el tema, el precio. ¿Qué te pareció el precio de $300 de salida? En Estados Unidos, ¿verdad? $300 sí, de salida. Aquí, cambiándolos a pesos colombianos, estuvo a 300... No, 1,359,000 y cachito. Lo que me sea, lo aprendí. Lo que sí, sea el cambio a dólares. Creo que era arriba de los $300 igual. No, eras algo bajo. Era menos. Sí, era menos de los $300, pero fue parte de toda esta colaboración que está haciendo Balvin con Jordan Brand, que Balvin dijo, yo quiero que en Medellín salga primero, y además de que salió primero aquí la colaboración, salió con un precio de retail más bajo que en cualquier otra parte del mundo. Digo, en Estados Unidos fue $300, en México fue de $6,999, que anda como en los $320, $330. Pero aquí fue de $1,359,000 colombianos, que hablando yo a pesos mexicanos, que es lo que ahorita me sé, fueron $6,200 mexicanos. En dólares es algo bajo de los $300. Como 280, si sí, mal no me equivoco. Algo así. 280, 290, digo, no es mucha la diferencia, pero se aprecia que aquí en Colombia lo hayan sacado a un precio más bajo a lo que lo sacaron en cualquier otra parte del mundo. A los que preguntaron
en la parte de por qué el alza del precio, pues se debe a que la calidad de los materiales aquí en la producción de este par es muy diferente a cualquier otro Jordan. No existe un Jordan que tenga una luz que puedas encender y apagar. Los detalles en general. Creo que la gente, o sea, no se dejen llevar por fotos, porque si se dejan llevar por fotos van a juzgar muy fácil el par. Traten de verlo en persona, porque ya viéndolo en persona valoras el precio. Te das cuenta por qué. Porque no sé, también como este aquí donde está el Wings logo, de Air Jordan. Esto, además de que lo puedes prender y que esté brillando en la oscuridad. En la oscuridad brilla. También, o sea, sin sí, necesidad se de carga tú también. Darle clic aquí al botoncito para que prenda. Así es. Tú lo metes en la oscuridad y esto es glow in the dark, igual que la suela. Ya hablamos del tema de los hilos de colores, en el interior que viene también un monograma de nubes, o sea, son pequeños detalles que a lo mejor a veces no se pueden apreciar en imágenes, pero que ya teniendo el par en persona los valoras y entiendes el por qué el precio retail de $300. ¿Verdad? Sí, se justifica completamente el hecho de que cueste $300 y por primera vez un par de Jordan que tenga una luz, ¿verdad? Es algo que no se vio antes y que enfocó mucho o que insistió mucho José en el tema de la salud mental, en el tema de iluminar, tener iluminación en la oscuridad, en el tema de inspirarse en las nubes para uno estar en paz y todo. Me pareció o me parece, no sé tú, te voy a preguntar, ¿crees que este sea el par del año? ¿Crees que este sea candidato al par del año? ¿Crees que sea el par del año? ¿Cuál es tu predicción? Yo no le daría el par del año. Por tema hablando en general de todo el mundo de los tenis. Ajá. Obvio, para la cultura latina de los tenis, esto es un paso muy importante, pero si ya nos vamos a algo global, yo ya lo he dicho en otros lados, yo se lo estoy dando hasta ahorita al Air Force One Louis Vuitton, el que fue de subasta que no se vendió. El, o sea, de Sotheby's, sí, en la fundación Sotheby's, sí. El precio más barato era de arriba de $6,000. Era 300 y algo más, porque los pares muy numerados. Sí, y pues sí tienes razón. Si consideramos lo que significó Virgil en todo el sneaker game, pues tendría que estar de acuerdo contigo. Pero sí, definitivamente, embargo, para mí este creo que va en el top 3. Sí, no, sin hasta embargo, ahora, era ¿no? lo que iba a hasta decir. Ahora, o sea, porque en lo que falta de venir un poquito. Sin problemas, este sí debe de entrar en un top 10. O sea, en cualquier top 10 siento que este par debe de estar por todo el tema de los detalles, de cómo jugaron la caja, que es una caja diferente a la que hemos visto en Jordan 2, que eso también se aprecia demasiado, porque no sé, como en el caso de cuando fue el Jordan 1, sí mantuvieron mucho la silueta de la caja, o sea, obvio, dejaron que Balvin jugara con el logo y todo, pero aquí podemos ver que hasta aquí en los costados tiene la forma como si fuera de las cerebro, nubes también, sí. Es un cerebrito ahí con los rayitos de energía de Balvin, pero aquí jugaron con el corte de la caja y no les dio miedo a Jordan Brand dejar a Balvin hacer este detalle, ¿va? ¿Tú crees que hay algo que le haya faltado a esta colaboración de toda la mercancía que hicieron? Le agregaron los slides, viste, hay unos jacket varsity, también unas chaquetas. Que no salió, pero... Que no salieron, existe un balón. ¿Crees que le faltó algo a esta colaboración o crees que estuvo todo así correcto como para que vamos a ver qué hacemos ahora en un Jordan 3? Fíjate que hablando de la colaboración está demasiado completa. Aquí el reto que le veo es qué es lo que sigue para J Balvin y Jordan Brand, ¿sabes? Yo creo que ese es... Porque el año pasado sí nos dejaron como con mucha intriga porque nomás sacaron el Jordan 1. Exacto. No sacaron Apple, no sacaron nada más que el Jordan 1. Fue el único que sacaron. Pero en esta ocasión que sacan slides, que sacan calzado, que sacan Apple, que sacan gorras, que sacan un sinfín de cosas, creo que deja una varita muy alta para ver qué es lo que sigue, cuál es el siguiente escalón de J Balvin con Jordan Brand, ¿va? Yo creo que lo van a saber manejar. Claro, claro. Pero yo tengo ahorita la intriga como de saber qué es lo que viene para What's next? El otro año, ¿sabes? Claro, claro. Yo creo que el desafío para José, él siempre ha sabido cumplir la expectativa y a veces sobrepasarse de ella, ¿verdad? Porque para esta colaboración
pues vino las tallas de mujeres o las tallas para los niños también. Y sacaron full size. Full size, entonces me pareció esa inclusión que no la tuvo pues el Jordan 1, me pareció muy buena. A mí en lo personal me encantó esta edición de Jordan 2, me encantó, me gusta, yo creo que un poquito más que el Jordan 1, un poquito más creo, por el tema de la calidad y el tema de la luz, y por ser también un par muy versátil en el tipo de color, es un color muy bonito, exacto. Porque como el Jordan 1 sí es un poquito más difícil y sí, no es para toda la gente, porque al momento de traer todos los colores ya es como que... Te dice el par, espera, debes de saber vestirlo, debes de saber usarlo. Y este no, este es un poquito menos llamativo y que te deja combinarlo con más cosas. Sí. Bueno, para terminar también, ¿qué se viene para Calvo? ¿Cuáles son los planes próximos de aquí, desde Medellín, hacia dónde vuela Calvo, a dónde va? Ahorita, pues vamos de nuevo a casa, que ya nos chiflamos, ya tenemos aquí... ¿Más de una semana? Pues, más de una semana y hay que ir a trabajar, hay que ir a... Yo no me quiero ir. Hay que ir a rellenar la cartera, que ya, claro, ya se vació. Yo tampoco me quiero ir, pero pues, tío, hay que ir para seguir trabajando y para poder volver pronto. Y este año, High Market, nos vemos ahí en Monterrey. Allí ya tenemos, estamos más de un año sin hacer en Monterrey, entonces se viene fuerte, se viene muy chingón. El último que hicimos fue en Ciudad de México, donde estuviste tú. Ahora se viene Monterrey para cerrar el año y es parte de lo que sigue ahí en Royal Team Store, consiguiendo más Balvins para vender. Ajá. Y nada, creo que es parte de lo que viene para Calvo, así en pocas palabras. Bueno, muchas gracias, hermano, por acompañarme aquí hablando directamente desde el poblado, desde Medellín, se pueden dar cuenta. Con esta vista tan hijo de puta como dirían aquí. Es una vista así, tan chimba. Muy chimba. Gracias por adoptarnos aquí, todos nos ustedes. Nos adoptaron una semana. Hermanos aquí de Colombia, sí, la comida, todo excelente, todo de lujo. Y eso que yo me porté mal, bueno. Y aún así, portándome mal, me... Se entiende, porque todo esto me abrazaron, fue una fiesta. Y nos esto recibieron. Fue una fiesta, lo que vivimos en realidad... Fue una fiesta. Estuvimos también en la invitación del evento de Adidas aquí. Estuvo también muy buena. Todo estuvo de fiesta. Todo salió correcto. No hubo ningún problema. Para los que se preocupan de cómo es Medellín, cómo es Colombia, fíjense ustedes. Esto es un paraíso. Esto es un cielo. Sí, sin miedo, vengan, visiten aquí, porque está muy, muy bonito. Muy bonito. Bueno, Calvo, muchas gracias. Calvo en Instagram, @prosbycalvo, ya saben, aquí con su tío Para que Johnny. Tiren follow. Y váyanse también a seguir el canal de YouTube. Ustedes están con Roque, con otro hermano aquí, amigo de la casa, familia. Sneakers and Friends, también hay un podcast. Royal Team TV. Vayan a ver el Hype Market, vayan a ver el Royal Team Store también. Vayan a ver. Estos muchachos, la familia aquí está, pero en diferentes formas. Hay para todos. Andamos en todos lados. Hay para todos, así tiene que ser. Hasta donde no nos quieran ver, ahí nos van a ver. Exacto. Muchas gracias, hermano, por acompañarme. Tí, así. Chingón vernos hasta aquí. La próxima. Y ya saben, Latino Gang. Vámonos. Lego.